Aquí estamos de nuevo. Esta vez tenemos una guitarra clásica. Creo que no hace falta presentar la marca Epiphone, ¿vale? Y bueno, hemos cogido una guitarra un poquito de un corte más clásica, más tradicional, y hablar un poquito de ella, ¿no? A veces nos olvidamos un poquito de las guitarras de caja, ¿vale? O semicaja, como es este tipo, ¿no? Semi-hollow, porque como podéis ver, no es demasiado ancha, ¿vale? Se trata del modelo Wildcat de Epiphone, que además es el diseño original de Epiphone, ¿vale? No Gibson Epiphone, que una está, otra es cual, no. La Wildcat fue un diseño original de Epiphone. Características a destacar principales de la guitarra. Nivel estética, pues como podéis ver, empezamos por la pala, el logo de Epiphone va puesto, se llama el logo bikini, ¿vale? Como podéis ver, pues tiene forma de bikini, tiene el logo grabado en una chapita metálica. La tapa tipo flameada, así rayada, en un color amarillo bastante llamativo. Pastillas P90 de corte muy clásico y un puente Bixby License, ¿vale? Hacen que es una guitarra clásica, tradicional y, bueno, pues muy, muy clasicona, ¿no? Tipo años 50, pero con un toque de modernidad, con el color, los herrajes en cromado, etc. Por detrás, como podéis ver, toda la madera natural y su veteado y clavijero, ¿vale? Para dar un poquito más de estabilidad a la afinación. A nivel de controles, para que no nos hagamos mucho lío, ¿vale? Contamos con volúmenes independientes de cada pastilla, ¿vale? Esta sería la pastilla del puente, vamos a retirar el bridge un momentito. Ahí lo apagamos. Eso es el tono. Aquí la apagaríamos. Y esa sería la otra pastilla. Ahora viene, ¿el botón que me falta qué es? Es un volumen maestro. Esto nos va a permitir jugar con qué cantidad de volumen le queremos dar a cada pastilla, qué volumen final queremos tener, si lo queremos tener todo a tope, menos apertura, más apertura, etc. ¿Vale? Tiene un buen rango de posibilidades. Y el puente Bixby, pues como podéis ver, es pues como una especie de trémolo, pero no es clásico, ¿vale? Tiene un pelín de retroceso hacia atrás y hacia adelante. Jazz o en el blues, por ejemplo. Es algo que usa mucho, la música surfera igual. Y se coloca todo lo que es el mecanismo aquí atornillado también. Para ponerle las cuerdas, lo que lleva es la bolita que trae las cuerdas. Tiene que un pinchito, se encaja y se lleva para adelante, ¿vale? Guitarra clasicona para hacer blues, jazz, rock and roll muy clásico, ¿vale? Aquí la distorsión va a sonar muy fea. Vamos a ponerle un pelín de drive, pero muy poquito, ¿vale? Conseguimos un tono muy clásico, muy bonito, y la guitarra pues favorece para ello gracias a las pastillas.
Astilla SP90 que da un sonido un poco más gordito, más potente y más lleno. Como os decimos siempre, pasaros por la tienda, la veis, la probáis, que a veces las guitarras se engañan, ¿no? Nos pensamos que por el precio que tienen no van a ser tan buenas y demás, pero no, ¿vale? A veces pues son guitarras que vienen muy bien acabadas, con muy buen sonido y muy buenas calidades. Así que como siempre, no olvidéis darle al like, suscribiros a nuestro canal, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, nos lo dejáis en los comentarios y estaremos encantados de contestaros.